Señor, Santo Dios. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, los saludo en el dulce y maravilloso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Que sean todos bienvenidos en esta noche a este culto a través de este medio que es el Facebook. Y esperamos pues que este servicio sea de bendición para sus vidas. Amén. Así que vamos a empezar este servicio levantando una oración a nuestro Señor para que pueda bendecir este servicio. Inclinemos nuestros rostros, amados hermanos. Amado y bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta noche, antes que todo, Señor, por tu infinita gracia, Señor, por tu misericordia con nosotros, Padre, que hasta este momento, Señor, tú nos has sostenido, Padre. Ciertamente, a pesar de la adversidad y a pesar de las pruebas y las luchas, sabemos que estamos camino a perfección. Y son estos servicios, Padre, que se levantan para alimentar a tu pueblo, los que nos fortalecen, Señor, los que nos dan fuerza para seguir en esta batalla. Gracias por poner ministros, Señor, que puedan alimentarnos con tu bendita palabra. Sabemos que aún hay maná fresco, Señor. Gracias, Padre, por que has permitido que estemos nuevamente, Señor, reunidos, Señor. Bien es cierto, en distancia, Padre, pero unidos por un mismo espíritu. Ayuda a mis hermanos que aún no han podido conectarse en esta noche. Apresúralos, Padre, para que también sean partícipes de este banquete espiritual. Que el Señor bendiga este servicio a los ministros que van a estar presentes y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos todas estas cosas, amado y bondadoso Padre Celestial, en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. El Señor los bendiga nuevamente, amados hermanos, sean todos bienvenidos a este servicio de martes por la noche. Estamos creyendo firmemente en que el Señor nos va a bendecir de una manera sobrenatural, amén. Así que vamos a empezar este culto alabando al Señor mientras vamos preparando esta atmósfera, vamos preparando los corazones, vamos a exaltar juntos a nuestro Señor con esta preciosa alabanza. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Aleluya. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer. Aquí a poseer
Aleluya, gloria al Señor, santo nuestro Dios. Dios nos ha traído hasta este momento, hasta esta edad, para que poseamos lo que se nos ha sido heredado. Amén. Y contra todo vamos a poseer lo que el Señor nos ha prometido. Y no hay gigante que pueda contra nosotros, porque Dios nos hizo más que vencedores. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Bien, amados hermanos, saludamos a los hermanos que están conectados a través de Facebook, a la familia también de nuestro hermano Juan Espinosa, nuestro hermano Juancho, y a todos los hermanos hasta donde llegue esta transmisión, que el Señor los bendiga y que sea de mucha bendición para sus vidas. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a seguir alabando, vamos a escuchar una alabanza más mientras preparamos nuestros corazones y la atmósfera para poder recibir la palabra en esta noche. Siento que vamos a ser muy bendecidos, así que mantengámonos expectantes, no dejemos escapar ninguna espiguita. Amén. Gloria al Señor. Adelante. De Dios, tu inmensa
Gloria al Señor, aleluya. Oh, el amor de Dios, inmensurable, es más profundo que el mar. Cuán sublime es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, en esta parte del servicio, quiero invitar a nuestro pastor, al hermano Juan, para que continúe con este servicio. Amén. Aleluya. Adelante, pastor Juan. Dios te bendiga. Bien, gracias, hermano Josué. Que el Señor bendiga a todos los hermanos en Cristo. Estamos seguros que hoy Dios va a bendecirlos de una forma especial. Saludamos desde Lima, Perú, a todos los santos del Señor, de una forma especial. A nuestro hermano Juancho, que ya está conectado, a su familia. Antes de empezar el culto, pues estuvimos conversando por unos minutos con su mamá, con su esposa, con su hija, Ani. Y realmente que es hermoso el compañerismo. Es hermoso cuando Dios ha puesto el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente y ya nos ha rodeado una atmósfera, ¿no? De amistad, de compañerismo. Y bien, amados hermanos, como se ha anunciado ya desde días atrás, invitamos a nuestro hermano Juan Espinosa, un amigo, para que responda algunas preguntas. Pero yo, es importante que un creyente tiene que saber qué tiempo está viviendo, y qué profecías se están cumpliendo, y qué profecías están a la mano. Un creyente no anda a tientas. La lámpara del Señor ha sido encendida en este tiempo, para que podamos andar firmes, seguros, con certeza. Se oyen tantas falsas alarmas y hay tantas interpretaciones privadas del mensaje, y mucha gente por falta de discernimiento está pasando por alto lo que el profeta trajo de parte del Señor. La novia no va a ser engañada porque el libro ha sido abierto, ¿no? Los sellos han sido revelados y sabemos el actuar del diablo, porque la revelación de los sellos nos muestra claramente cómo va a actuar, cuáles son los pasos que va a dar. Y bien, la primera pregunta, hermano Juancho, que el Señor te bendiga, gracias por aceptar la invitación, es si estamos viviendo en la hora de la prueba. Es este tiempo que estamos viviendo, la hora de la prueba, anunciada para este tiempo. Creemos que la iglesia ha pasado por tiempos de prueba a lo largo de toda la historia. Pero la pregunta específica es si ese es el tiempo de esa hora de prueba anunciada para este tiempo. Adelante, hermano Juancho, que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano Juan. Buenas noches. El Señor Jesucristo te bendiga. Para mí, pues, es motivo de mucha alegría en mi corazón haber sido convocado, como decía hace unos minutos, bajo el espíritu de amistad y de buen compañerismo que hemos tenido a lo largo de los años. Es bueno que todos los hermanos sepan, hermano Juan y yo, pues tenemos una amistad muy profunda, ya algunos 15, 16 años que tuvimos la oportunidad de encontrarnos. Y el hecho de que tengamos una gran amistad no quiere decir que estamos de acuerdo en todo. Generalmente estamos a veces chocando por aquí, por allá, pero siempre con un espíritu muy fraterno. La verdad es que con Juan y la hermana Patty, pues nos une una amistad muy especial. Mis hijos, mi esposa, tienen un especial afecto por ustedes. Así que con mucha alegría y con sencillez de corazón, pues me acerco esta noche para compartir con Juan, con su familia y con la iglesia algunos pensamientos, pues, de la palabra del Señor, y esperando que sean de bendición para ustedes. Bueno, es sabido de todos nosotros el tiempo tan especial que estamos viviendo. Y así como el Espíritu Santo ha estado afinando estas teclas y estas piezas que conforman el cuerpo místico de Cristo sobre la tierra, de esa misma manera que Dios ha estado trayendo por medio de la palabra revelada un entendimiento amplio, el enemigo siempre ha esperado que Dios hable algo para él tomar la palabra de Dios, no la palabra del diablo, sino la palabra del Dios, e intentar torcerla en la mente de los creyentes.
que es el verdadero lugar donde se libra una gran batalla y en donde definitivamente si logra pasar la palabra, ese filtro de nuestros pensamientos y llega al alma, entonces se va a convertir en una sustancia que va a hacer que Satanás esté sin poder delante de esta novia. Decía el hermano Juan que tenemos una pregunta y es si nosotros en verdad estamos viviendo la hora de la prueba. Yo estaba pensando mientras comenzaba a hacer algunas pequeñas notas sobre esto que nuestro hermano Juan me pidió. Y a medida que nosotros observamos la historia de los hijos de Dios sobre la tierra, nos damos cuenta que siempre ha habido grandes horas de prueba. Por ejemplo, cuando Eva quedó sola en la ausencia de Adán, ella fue probada, la revelación que ella tenía, en qué parte de su esfera estaba. Y cuando la prueba vino, pues entonces ella no logró pasar la prueba. Encontramos también cuando Noé, él estuvo predicando por 120 años y luego lo que sucedió en aquel mundo y cómo es que el mensaje de la hora significaba entrar en el arca y poder posicionarse allí hasta que Dios hiciera que agua cayera del cielo y pudiera moverse. Esa arca representaba una preservación de vida, representaba una oportunidad para la humanidad y para toda la naturaleza. Y luego pasaron un año allí, pues tiene que haber sido una tremenda hora de prueba. Y sin embargo, por la gracia de Dios, ellos pudieron, estamos nosotros esta noche por causa de que Noé en la hora de la prueba pudo aceptar el reto. Pensamos también en cómo el pueblo de Israel, cuando fue a salir de Egipto, ellos no salieron de Egipto y el último día no fue simplemente que salieron corriendo de alegría, no, ellos pasaron una hora tremenda de prueba y ellos tenían que estar debajo de la señal que era la sangre aplicada en el poste de la casa, porque el ángel de la muerte iba a pasar y él no iba a ver si en verdad ellos eran creyentes o si ellos eran personas simpáticas o amables, pero él tenía que ver que ellos habían aceptado el reto de la hora, que era poner la sangre en la puerta de la casa. Así que cuando un río de sangre corrió por todo Egipto, por sus calles, el pueblo de Israel había pasado la prueba en esa hora de prueba que ellos vivieron. Pero vemos a Job rascándose con una teja también. Job estaba viviendo en una esfera, él estaba en compañerismo con Dios y sin embargo, Dios nunca le dijo, Satanás vino aquí para preguntarme por ti y voy a hacer tal y tal cosa. Hubo una conversación tremenda entre Dios y Satanás y el tema principal era Job. Y lo que Dios quería era probarlo a él. Llegó la hora de la prueba. Pero sin embargo, nosotros vemos que fue un país, un pueblo, una persona, pero ninguna de estas horas de prueba ha sido tan trascendental como la hora que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Yo quiero decirles que, siendo que Juan es mi amigo, yo quiero hablar desde mi corazón. No quiero simplemente hablar como un ministro que llega y arma unas notas y dice alguna cosa, sino que quiero hablar de mi corazón, porque yo sé que esto es algo que la gente está oyendo ahora, la iglesia está presenciándolo, mañana, pasado mañana, después de muchos días, otras personas nos escucharán hablando. Y de nada sirve que nosotros hablemos simplemente como personas que conocemos cómo manejar un cierto tema, sino que permitir que lo que Dios puso en nuestro corazón, eso sea lo que pueda salir y va a causar un impacto en la vida de la gente. Así que lo que estamos haciendo, la inspiración que Dios ha puesto en el corazón de nuestro hermano Juan, es para que nosotros podamos intentar ayudarnos los unos a los otros, porque estamos buscando esa dracma, esa gracia, esa virtud que nos falta a nosotros porque estamos en la sazón de la venida del esposo. Y entonces quizás yo tengo algo que hermano Juan no tiene. Y quizás hermano Juan tiene algo que yo necesito. Entonces esa es la forma en la que Dios puede ayudarnos, ¿verdad? Con un corazón limpio. Ahora, yo quisiera comenzar diciendo que cuando la hora de la prueba se aproxima, o cuando llega un tiempo trascendental para los hijos de Dios sobre la tierra, Dios no quiere probar la carne de una persona. Dios no quiere probar la naturaleza de una persona, pero Dios no está intentando probar nuestra salud, sino que lo que Dios está intentando probar es la fe que está en nosotros. El hermano Branham dijo que la fe de Dios es el creyente que se mueve dentro de usted.
Así que si hay un creyente moviéndose dentro de nosotros, eso tiene que ser algo espiritual. Y estoy poniendo una plataforma para esto. Así que él dijo estas palabras. Entonces, por lo tanto, cuando decimos o alguien dice, esta es la hora de la prueba y los hijos de Dios están siendo probados, la gente ha comenzado a morir porque llegó el tiempo de la prueba. Yo quiero preguntarme, quiero preguntarles a todos ustedes, si eso es así, y el hermano Branham está diciendo que la fe de Dios es el creyente que está dentro de nosotros, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que realmente es un hijo de Dios? ¿Será que este hombre de cabeza blanca o ese hombre que está ahí a mi lado? ¿Será que la carne, los ojos, la boca? ¿Será que esta instrumentalidad adámica que nosotros tenemos y que de paso está caída, será que ella es en verdad el Hijo de Dios? Fíjense, en la edad de Esmirna, en el párrafo 183, el hermano Branham dice algo muy parecido a esto, y me voy a permitir leerlo aquí rápidamente, porque la idea de nosotros o nuestro, lo que ha sido puesto en nuestro corazón, no es comenzar a presumir, no queremos presumir ni avanzar como alguien que no tiene un mensaje. Aquí el hermano Branham está diciendo en el libro azul, que todos nosotros conocemos, dice, antes de concluir este asunto, sé que hay una pregunta en su mente. Usted quiere saber si yo creo en la doctrina de la preexistencia. Yo no creo en la doctrina de los mormones de la preexistencia de las almas, como tampoco creo en reencarnación o la transmigración de las almas. Tenga cuidado y observe bien. Dice, no es la persona la que viene eternamente predestinada por Dios, sino que es la palabra o simiente. Ahora, esto inmediatamente nos traslada, por ejemplo, a Job, el capítulo 38, cuando Dios estaba hablando con Job, le dijo, ahora ciñete, porque tú has estado preguntando, ahora yo quiero preguntarte a ti y tú vas a tener que responderme a mí. Él le dijo, ¿dónde estabas tú cuando las estrellas del alba o las estrellas me adoraban y los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿Dónde estabas tú? Ahora, ¿qué estaba Dios tratando de decirle a Job? Él estaba diciendo que los hijos de Dios estaban en una condición y estaban en un lugar antes de la fundación del mundo que no tenía nada que ver con la carne y sangre donde ahora estamos viviendo. El hermano Brandt estaba tomando una escritura también donde dice, Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Nosotros echamos demonio en tu nombre. Nosotros hicimos tal cosa en tu nombre. Y él les dirá, yo no los conozco. El hermano Brandt dice, él estaba queriendo decirles a ellos que ellos debían haber tenido compañerismo con él desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiera un espíritu humano con el cual poder comunicarse. Entonces, por lo tanto, el hermano Van está queriendo decirnos aquí que lo que ha sido predestinado por Dios no es solamente o no es la cara que nosotros estamos viendo, sino que hay una simiente. Dice, no es la persona la que viene eternamente predestinada por Dios. Es la palabra simiente, eso es. Allá muy atrás, tanto que la mente humana no puede comprenderlo, el Dios eterno con sus pensamientos eternos pensó y decretó a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Dice, cuando ninguno de los dos había nacido, cuando ninguno de ellos había hecho ni bien ni mal. ¿Ve usted? Era el pensamiento, ahí está, la palabra, la simiente. El pensamiento de Dios todavía no ha sido expresado, pero estaba en la forma de una fe, estaba en la forma de una simiente, estaba en la forma de un germen. Dice, ese pensamiento, luego aquel pensamiento llegó a ser expresado. ¿Cuándo? Cuando Isaac y Rebeca se casaron, y entonces lo que era el germen de Dios que había sido escogido fue colocado en un cuerpo de carne que le fue dado por un nacimiento adámico, y ahora Jacob, el Jacob que él había pensado desde antes de la fundación del mundo, estaba dentro de un cuerpo, dice. Y entonces Dios vino y compró de nuevo a Jacob, porque solo Jacob era simiente. Solo Jacob tenía la simiente. Por eso fue que tuvo respeto a la primogenitura y al pacto de Dios. Ahora, esta es una cita muy interesante para nosotros, para que primeramente comprendamos que si vamos a ser probados como hijos de Dios, y si estamos en la hora de la prueba o no estamos en la hora de la prueba, debemos comprender muy bien qué es lo que Dios está llamando su hijo y a cuál parte nuestra es la que Dios quiere probar. Ahora,
Nos damos cuenta entonces que el hermano Branham está diciéndonos que lo que venía predestinado desde antes de la fundación del mundo era el germen de Dios. Así que, por lo tanto, lo que nosotros llamamos, o lo que debería ser llamado un hijo de Dios, es una parte espiritual. Y aquí quiero decir una palabrita, quizás abriendo un pequeño paréntesis, hermano Juan. Los líderes tenemos que ser responsables. Cada ministro, cada pastor en su asamblea, ahora mismo estamos hablando, hay personas que me escribieron temprano y dijeron: hermano Juancho, parece muy interesante este tema, queremos escuchar lo que usted tiene para decirnos, confiamos en su palabra, nos gusta su ministerio. Entonces yo no puedo sentarme aquí en esta silla descabelladamente a comenzar a soltar un montón de teorías y un montón de cosas, mezclarlas con espíritus denominacionales. Porque, por ejemplo, hermano Juan está sentado allí, tú tienes personas en tu iglesia, esposas de maridos inconversos, madres de hijos que no son creyentes. Y como líder, tú tienes que responder delante de Dios y aún delante de esa familia, cuando tú dices: vacúnese, no se vacune, haga esto, no haga lo otro, póngase mascarilla o no se lo ponga. Porque si a esa persona le sucede algo y ha sido el líder de la iglesia quien le dijo haga o no haga, esa responsabilidad recae sobre él. Por lo tanto, debemos ser muy responsables con cada palabra que nosotros decimos. Así que, abriendo un paréntesis muy breve para esto, hermano Juan, yo me quedo sorprendido y nunca pude llegar a pensar que preciosos hermanos que predican este mensaje tomarían teorías conspirativas junto con interpretaciones pentecostales y elementos de ciencia para tratar de crear una matriz de pensamiento en el grupo de creyentes a quienes ellos les ministran. Ahora, estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un patrón que es infalible. Y el patrón que nosotros tenemos que es infalible es la Biblia y el mensaje de la hora. Yo recuerdo cuando yo era más joven, hace como unos 25 años, aquí está mi papá, mi mamá, que están escuchando, una hermana que recién estaba congregándose con nosotros en la iglesia, me regaló un libro que me pareció extremadamente interesante. Aquel libro era El Código Secreto de la Biblia. No sé, Juan, si alguna vez te llegaste a encontrar con ese libro. ¿Cómo es que, de acuerdo a la Torá, se tomaba 11 letras, se sacaba la número 12 y luego se seguía sacando? Y yo estaba muy emocionado con el Código de la Biblia. Y después de haberlo leído, una y otra vez, y comencé a buscar palabras aquí y allá. Entonces yo fui donde mi papá, que es mi pastor. Y le dije: oye, papá, ¿sabes qué? Conseguí una cosa tremenda aquí. Mira, este es un libro fantástico. Y mira lo que sucede aquí, mira lo que sucede allá. Y él me quedó mirando a mí así y me dijo: ¿alguna vez leíste que el profeta habló de eso? ¡Ah! Ya eso inmediatamente me cortó las alas que yo tenía. ¿Por qué? Porque sin importar cuán simpática o cuán razonable pueda ser una teoría, que nosotros podemos tomar una cosa aquí, una cosa allá y otra más allá, si eso no va en continuidad con el mensaje de Malaquías 4:5, entonces nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo. Acabo de decir que tenemos un patrón. Mira, cada ministro que va a predicar de nosotros toma el mensaje y toma la Biblia, comienza a orar y comienza a buscar la mente de Dios, y todo lo que vamos a predicar es lo que Dios trajo a través de un profeta, porque nosotros decimos que somos creyentes del mensaje de la hora. Así que, por cuanto nosotros tenemos un patrón, y si en ese patrón nosotros vemos que no hay algo que pueda apoyar lo que estamos pensando, estos son simplemente suposiciones que nosotros tenemos. Nosotros estamos mucho más allá de la edad o la era, hermano Juan, la era de los debates, la era de las discusiones, la era de las interpretaciones humanas. El hermano Manan dijo que el Espíritu Santo iba a sacar a la novia de la edad pentecostal. Ahora, sacar a la novia de la edad pentecostal no significa que la novia hablando en lengua. Estamos hablando de ese tipo de abordamiento y de visión de ver la palabra. La novia no puede seguir mirando la palabra como que ella es pentecostal. Así que estamos mucho más allá de eso y tenemos un absoluto en la hora en la cual nosotros estamos viviendo. Ahora, volviendo rápidamente a si esta es o no es la hora de la prueba, yo comienzo a preguntarme varias cosas. Por ejemplo, ¿qué clase de prueba sería la que el profeta dijo que iba a ser asociada a la manifestación plena del tercer jalón? ¿Qué clase de prueba? Otra pregunta que yo puedo decir es, o tiene que haber, mejor dicho, una diferencia entre una hora de prueba y la hora de la prueba final.
Yo estoy creyendo firmemente que nosotros ahora mismo estamos siendo probados. Cada individuo está siendo probado. Cada ministerio está siendo probado. Pero ninguno de nosotros puede aventurarse a decir, ahora mismo estamos en la hora de la prueba, ahora mismo llegamos al final. Porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, pero en el día y la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles del cielo, ni aún el Hijo. Todo esto está en la potestad del Padre. Ahora, sin embargo, yo pienso en una pregunta, en una escritura, hermano Juan, que pudiera darnos una cierta visión en cuanto a esto. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 10 dice, no temáis en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, el hermano Branham está tomando esta escritura y quiero leer algo que dice el hermano Branham sobre esto. Aquí está una cita de él. Está diciendo, bien, en la edad de Esmirna, el 6 de diciembre de 1960, dice, ahora, tomemos el versículo 10 mientras leemos, no temas en nada lo que vas a padecer, aquí el diablo, ya acabamos de leer esa escritura, Dios dice, oh hermano, se les dijo que no temieran cuando se les llamara a morir por su religión. Ah, entonces nos damos cuenta que cuando la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, el hermano Branham está aclarando rápidamente, dice, no tenían que temer cuando fueran llamados a morir por lo que ellos creen. Te pregunto, hermano Juan, ¿nos están llamando a matarnos por el mensaje de la hora? ¿Están haciendo filas en las puertas de nuestras iglesias para decirnos, maldigan el nombre del profeta y el mensaje le da, o si no le vamos a cortar el cuello? ¡No! Y voy a seguir leyendo un poquito más del profeta aquí. Así que dice el profeta, se les dijo que no temieran cuando se les llamara a morir por su religión. Ahora, hermana Wood, donde quiera que usted esté, yo espero que le ayude. Ella me estaba diciendo el otro día que no podía comprender por qué algunos podían ser liberados y otros no. A veces uno tiene que saber. Yo les digo a esta gente, no teman porque Satanás los va a arrojar ahí adentro. Porque este tipo nicolaita que ha venido y los empuja hacia adentro, porque voy a permitir que ustedes mueran por mi causa, pero yo les daré una corona de vida en aquel día. Ahora dice, vuelve y dice el hermano Branham, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice, observen esto, no temáis en nada lo que va a padecer. El diablo lo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Mas sé fiel hasta, dice, notaron que eso no es hacia, no hacia la muerte, sino hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, dice el Marbarán. Y en verdad que ellos lo fueron. Ahora, avanzando un poquito más, nos damos cuenta que en estas pocas palabras, el profeta del Señor está diciéndonos aquí que cuando ellos fueron llamados a ser juzgados por lo que ellos creían, yo les pregunto, ¿ha pasado eso ya? Ya, como dije hace un momento, no, todavía no ha pasado. ¿Estamos muriendo por el mensaje? No. Lo que nosotros estamos viendo el día de hoy es una purga permitida por el Espíritu de Dios. Si ustedes se dan cuenta, miren, ustedes no se imaginan, la muerte espiritual que ha sucedido en la pandemia es mucho mayor que la muerte natural. Hay personas que nosotros podemos mirar en las redes sociales hace 2 años, usted lo veía con una ropa bien bonita. Hermanos, los hemos visto en las orillas de las playas, los hemos visto luego desnudos, los hemos visto borrachos, hogares que se destruyeron, porque no está hablando de una muerte física. Luego, este mismo versículo, Apocalipsis 2:11, dice, el que venciere, yo le daré tal, 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 y no sufrirá daño de la segunda muerte, lo cual significa eterna separación de Dios. Así que yo creo que es un periodo entre luz y oscuridad, donde el Espíritu Santo ha permitido una purga entre luz y oscuridad, pero nada ha sido quitado de la mano de Dios. Ahora, yo entiendo que, siendo que este es un tiempo demasiado especial y un tiempo nunca antes visto, algunos puedan aventurarse a concluir como si ya fuera la hora de la prueba. Pero fíjense, antes de que la novia pueda irse, ella tiene que ser perfeccionada. La novia tiene que llegar a perfección. Ahora, cuando entremos a la segunda pregunta, hermano Juan, quizá vamos a decir un poquito más. Pero nosotros no podemos olvidar
que la novia del Señor Jesucristo no va a ser perfeccionada por sufrimiento. Y son palabras textuales del hermano Dan. La novia de Cristo no va a ser perfeccionada por sufrimiento, sino que ella es perfeccionada por la sangre de Jesucristo. El hermano Branham dijo, yo no puedo entender cómo es que Cristo es un hombre que quiere casarse con una mujer, y si un hombre ama a una mujer, él no la va a poner a sufrir, él va a tomar cuidado de esa mujer. Así que cuando entremos en la segunda parte, hermano Juan, podemos hablar un poquito más de eso. A ver. Bien, hermano Juancho, sí. Yo creo que el profeta fue claro cuando él explicó lo que era la hora de la prueba, que tenía que manifestarse antes del rapto. La novia va a pasar por esa hora de prueba. No es la gran tribulación, pero es un tiempo donde ella va a ser probada. A diferencia, ¿no?, de la novia las aves pasadas, la prueba anunciada para este tiempo tiene ciertas características que la diferencia de las pruebas que pasó la novia en las edades pasadas. Como tú mencionaste, pues, no hay creyente que no sea probado. Y no ha habido una edad en la iglesia en donde el rebaño del Señor no haya sido probado. Sin embargo, esa no es la hora de la prueba anunciada para este tiempo. Y el profeta nos dice claramente cómo vendría esa hora de prueba. ¿No? En el libro de las edades, Edad de Filadelfia, el profeta dice: la hora de la prueba vendrá de la siguiente manera. El movimiento ecuménico que ha comenzado, movimiento ecuménico, está asociado indisolublemente a esa hora de prueba. El movimiento ecuménico que ha comenzado sobre lo que parece ser un fundamento tan hermoso y bendito, dando cumplimiento a la oración de Cristo de que todos seamos uno, llega a ser tan poderoso políticamente que presiona al gobierno para causar que todos se unan con él, con el movimiento ecuménico, sino directamente entonces a través de adherencias a fundamentos establecidos como ley, para que así ninguna gente sea reconocida como una iglesia, sino bajo el dominio directo o indirecto de ese concilio. Entonces, si esta es la hora de la prueba, necesariamente tendríamos que aceptar que ya el Concilio Mundial de Iglesias está valiéndose de los gobiernos políticos de cada nación para que todo grupo religioso se una directamente al seno ecuménico o indirectamente. Y no vemos eso. Las leyes que ha dado el gobierno se deben a una crisis sanitaria. No hay, no sé, en otro país. Pero hasta donde yo sé, ningún gobierno ha dado leyes para que los grupos religiosos se unan al movimiento ecuménico. Y el profeta, repito, dice claramente, vendrá de la siguiente manera. Ahora, el movimiento ecuménico ya se manifestó en el tiempo del hermano Branham. Ya había nacido ese movimiento ecuménico en el tiempo del hermano Branham. Pero ha ido creciendo. Cada vez ha ido tomando más fuerza, más poder. Las cosas no son de la noche a la mañana. Pero va a llegar el momento, de acuerdo a lo que dice el profeta, en que llega a ser tan poderoso políticamente por el poder económico que tiene el movimiento ecuménico, que se va a valer de su poder económico para presionar a los gobiernos para que todo grupo religioso se una al Concilio Mundial de Iglesias. De lo contrario, va a sufrir un boicot religioso y un boicot económico. Esa es la hora de la prueba. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pueden decir que estamos viviendo en la hora de la prueba si esas cosas no están aconteciendo? Ahora, que las cosas se estén preparando, pues lógicamente, ya desde el tiempo de Manos Blanas se estaba preparando esa plataforma para que venga esa hora de la prueba. Porque ya había nacido en el tiempo de Manos Blanas el Concilio Mundial de Iglesias. Y después de la partida del profeta ha ido haciéndose cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Pero todavía no ha parido esa hora de la prueba, por así decirlo. Una cosa es la etapa de gestación y otra cosa es la etapa del alumbramiento. Ahora, es importante esto porque alguien pudiera decir, bueno, ¿y dónde está el problema? El problema es que si esta es la hora de la prueba, entonces ¿dónde está la marca de la bestia? Porque en la hora de la prueba
el Concilio Mundial de Iglesias va a presionar a los gobiernos para que se unan al seno ecuménico, para que acepten el credo del Concilio Ecuménico y para que obren de acuerdo a la voluntad ecuménica del Concilio Mundial de Iglesias. Entonces, si esta es la hora de la prueba, entonces, ¿dónde está esa marca de la bestia o esa manifestación de la marca de la bestia? Porque si bien es cierto, la marca de la bestia se ha manifestado, dice el profeta, a lo largo de todas las edades. Es una marca religiosa, es la marca de la apostasía, dice el profeta. Pero también es cierto que en este tiempo final, esa marca vendría como resultado de la presión de la imagen de la bestia del Concilio Mundial de Iglesias, para que todo el grupo se una al seno ecuménico. Y para eso se va a valer de los gobiernos, como dice el profeta, para que vean leyes que nos presionen para que nos unamos directamente o indirectamente a ese espíritu ecuménico. Que no es lo que estamos viendo. No es lo que estamos viendo. Entonces, me parece a mí trascendental, ¿no? Este punto, porque si esta es la hora de la prueba, entonces, ¿cómo está marcando la imagen de la bestia a los grupos religiosos? Entonces, necesariamente aquellos que defienden esta posición tienen que llegar a la conclusión de que la vacuna es una manifestación de la marca de la bestia, lo cual contraviene todo lo que enseñó el profeta. El profeta fue claro en cuanto a lo que es la marca de la bestia. Bien, entonces la segunda pregunta, hermano Pancho, no sé si tienes algo más que agregar con respecto a la hora de la prueba. Bueno, sí, yo creo que lo has dicho muy. Lo primero es una pequeña plataforma para lo que sigue. Entonces, la segunda pregunta que teníamos al respecto tiene que ver con que si el COVID es una manifestación de la marca de la bestia, o si el sí, COVID es una herramienta. Sí. Juancho, discúlpame que te corte, agrego un puntito, ¿no? Durante este tiempo de confinación, que todos hemos pasado, creo que a nivel mundial, no solamente se le impidió a las iglesias del mensaje, tener culto, la sí, propia iglesia católica romana, la propia, sí, tengo un punto para eso. Las propias iglesias evangélicas. Es más, yo recuerdo que aquí en el Perú, el arzobispo de Lima empezó a quejarse y a protestar que por qué el gobierno ya no permitía que las puertas de los templos se abrieran. Estaba quejándose el arzobispo católico romano, quería que ya nuevamente se iniciaran los cultos. Y sí, eso es una, si prueba, es una prueba, prueba indudable. Es una prueba entonces, indudable de que no es la hora de la prueba. Claro, porque el profeta fue claro. En la hora de la prueba será las iglesias que están en contra de ese movimiento ecuménico a quienes se le va a boicotear económicamente y religiosamente. ¿Cómo se van a boicotear ellos mismos? ¿Cómo? Sí, claro. Claro. Hay una cosa importantísima, Juan, antes de que comencemos a responder esta segunda pregunta, me gustaría comenzar diciendo que todos los gobiernos del mundo son controlados por el diablo. Eso dijo el hermano Branham en mensajes como a las 70 semanas de Daniel, las instrucciones de Gabriel a Daniel y otro montón de mensajes. Le preguntaron por Castro, preguntaron por aquí, por allá. Llamó a Kennedy, Ramsés, y dijo tendríamos otro presidente católico que iba a sacar de la gaveta todo el asunto. Ahora, aunque todos los gobiernos del mundo están controlados por el diablo, nos damos cuenta que los gobiernos del mundo, cuando la pandemia apareció y apareció una vacuna para la pandemia, sea Bill Gates, sea Juancho, no sé qué, tanto que la gente habla y dice, hasta donde yo veo, los gobiernos del mundo, lo primero que hicieron fue que vacunaron a su ejército, vacunaron a sus médicos, sus maestros y toda clase de personal de primera clase. Ahora, un gobierno tendría que ser loco para que Bill Gates o qué sé yo cuántas cosas la gente dice, haya inventado una vacuna y entonces ahora le dice a los gobiernos, vacuna a tu ejército para que te mate, pero ya, para que se muera. Yo, pero si un ejército
es quien protege una nación, unos médicos son los que operan. Tú dices, pero ¿cómo voy a aceptar matar a la gente? Yo escucho pastores que deliberadamente dicen, al país tal se le asignó que tuviera 20.000 muertos, al país tal se le asignó que tuviera 50.000 muertos. Hermano, eso es mentira. Y la razón por la que es mentira, Juan, es porque cuando la pandemia vino, no había un gobierno sobre la tierra que supiera qué iba a hacer. ¿Qué hicieron? ¿Qué fue la solución que ellos hicieron, Juan? Nos encerraron a todas nuestras casas, porque ellos no sabían si estaba en el aire, si se pegaba la ropa, si estaba en el piso. Ellos no sabían si tosiendo, ellos no sabían. Y luego pasaron como 4 meses donde nosotros tenemos que salir con guantes a la calle y máscara. Hermano, la ropita de nosotros se nos acabó, porque cada vez que salíamos a la calle a hacer alguna diligencia, había que lavarla de inmediato. ¿Te acuerdas que no se podía uno repetir un pantalón y una camisa? No sabíamos, nadie sabía, ni Trump ni nadie sabía qué era lo que había que hacer. Ah, pero los predicadores del mensaje, que en vez de estudiar el mensaje de William Branham, están estudiando puras teorías conspirativas pentecostales, comenzaron a decir que esto se hace 70 años, que 80 años. Pero ¿cómo que 70 años? Y Estados Unidos permitió 700.000 muertos. Ellos mismos tuvieron 700.000 muertos. Y vimos toda clase de personas muriendo, ricos, pobres. Boris, no sé qué, algo, el ministro del primer ministro de Inglaterra, que vacuna ni que el COVID no existe, y cayó enfermo. ¿Cuánta gente nos dijo el COVID no existe? Entonces, la primera cosa que uno tiene que entender. Recuerdo que primeramente estos hermanos que son simpatizantes con estas teorías conspirativas, primeramente negaron que había una pandemia, ¿no? Tú recordarás también eso, ¿no? Decían que era un invento. Hermano, ¿no? Y comienzan a decir. La Iglesia Romana, que no existía la pandemia. Y comienzan a decir, pues, luego cuando... Y, Juan, pero escúchame, dicen que una persona que muere de COVID no era hijo de Dios. Una persona que tiene el Espíritu Santo no se puede morir de COVID. Y yo digo, ¿y que el Espíritu Santo está en la carne de la persona? ¿A dónde está el bautismo del Espíritu Santo? ¿A quién vino a bautizar el bautismo del Espíritu Santo? Entonces comenzaron a decir un montón de cosas como esas y luego ellos mismos cayeron enfermos. Ahora un punto mismo, para yo conozco de países, me reservo. Sí, para entrar, para entrar en esta segunda pregunta, Juancho, quería agregar que si bien es cierto, todos los gobiernos de una u otra manera están siendo controlados por el príncipe de este mundo, también es cierto que no todo lo que los gobiernos hoy, en este momento, dictaminan por medio de leyes son cosas contrarias a la palabra. Si vamos, por ejemplo, a la primera venida, ahí estaba el poder romano. Ahí estaba el poder romano. La Roma pagana, que había sujetado al pueblo judío. Y precisamente había un grupito ahí, los celotes. Tú sabes que los espíritus son los mismos. La persona muere, pero los espíritus salen de ahí y ungen a otro. Ellos decían que no debían de obedecer absolutamente nada al imperio romano. O sea, no debían de aceptar ninguna ley que emanara del Imperio Romano, porque hacerlo era ir en contra de Dios. Y recuerda que por eso los judíos odiaban a los cobradores de impuestos. Decían que estaban vendidos al Imperio Romano, que habían traicionado la palabra, porque Roma era un poder pagano. Sin embargo, Jesús pagó impuestos. Ahora, ¿por qué digo esto? Correcto. Porque si decimos que esta es la hora de la prueba, entonces tenemos que aceptar que los gobiernos hoy por hoy ya están controlados directamente y plenamente por la imagen de la bestia. Entonces, porque por ahí escuché que estas disposiciones que ha dado el gobierno de todas las naciones con respecto a la vacuna, un creyente no puede obedecerlas, porque esos gobiernos ya están controlados por la bestia, están controlados por el Concilio Mundial de Iglesia, y que si obedecemos esas disposiciones de la vacuna, entonces estamos rindiéndonos ante la imagen de la bestia. Entonces, si fuera así, entonces habrá que desobedecer pues todas las leyes que dictaminan los gobiernos. ¿Cómo manejas un auto? Claro.
No hay que pagar impuestos, hay que ¿Cómo cruzar manejo? Necesito. la luz roja. No tiene sentido, pues, no tiene Necesitas una sentido. licencia de conducir, necesita un pasaporte, necesitas una cédula de identidad, te tienes que subir a un taxi. Es una cuestión de lógica. En verdad es Bien, una Pacho. cuestión de lógica, pero como dije hace rato, tiene que ver con la junta de que de suposiciones, teorías conspirativas, enseñanzas pentecostales y elementos de ciencia, y han creado un caldo que ellos mismos no se pueden tragar. ¿Por qué? Porque hay cosas que dicen que se caen de maduro, o sea, no pueden ser sostenidas. Adelante, Juan, va a decir algo más. La segunda pregunta, Juancho, ya para entrar ahora sí de lleno a la segunda pregunta, es si la vacuna contra el COVID es una manifestación de la marca de la bestia. Bien, cuando estaba observando esto, tú dijiste algo que yo tenía apuntado aquí, y es que la marca de la bestia ha sido algo que corrió desde antes de la fundación del mundo. Hace un ratito citamos una escritura de Romanos 9:13, donde dice que Dios odió a Esaú y amó a Jacob. Ahora, ¿en qué estado estaban Jacob y Esaú cuando Dios amó a uno y odió a otro? Ellos dicen, Pablo está diciendo, no habían hecho ni bien ni mal. El hermano Alan dice, ni siquiera habían nacido. Entonces, por lo tanto, ellos estaban en una condición donde simplemente eran un pensamiento eterno en la mente de Dios. Y estando en el pensamiento eterno, tanto Jacob como Esaú tomaron su decisión de aceptar el sello de Dios y uno aceptar el sello de Dios y otro aceptar la marca de la bestia. El hermano Manan dice, en el año del jubileo, 1954, que la marca de la bestia es un Esaú que rechaza la primogenitura. Ahora, ¿cuándo rechazó Esaú la primogenitura? ¿Cuando Jacob le dio el plato de lenteja? No, lo que él estaba manifestando allí es lo que él había manifestado en el pensamiento eterno de Dios. Luego, el primer hombre sobre quien nosotros vemos la marca de la bestia, ¿quién fue? Él rechazó lo que Dios le dijo. Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Haz como hace tu hermano y te va a ir bien. Dios lo llama una y otra vez. Le dice esto y esto y esto. Y él rechazó la admonición de Dios. Rechazó el privilegio de recibir lo que Dios tenía para él. ¿Y qué fue lo que terminó aceptando? Aceptó la marca que fue puesta sobre él. Y eso hizo que todo el mundo supiera que este hombre era un hombre descarriado, un hombre apartado de Dios. Y volviendo al punto de Esaú, Pablo está diciendo que cuando Esaú se dio cuenta de lo que él había hecho, era demasiado tarde. Porque déjeme decirle al hermano Juan que está aquí escuchándome, mi propia familia que está aquí y todas las personas que puedan estar escuchándolo, usted puede arrepentirse un millón de veces. Y una cosa es que usted se arrepienta. Y otra cosa es que Dios le acepte a usted su arrepentimiento. Porque Jacob, Esaú llegó a un punto donde lo procuró con lágrimas, dice la Biblia, pero ya no había tiempo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque usted no va a hacer otra cosa aquí en este estamento de tiempo, sino lo que usted hizo cuando ni siquiera tenía un espíritu humano, sino que era un pensamiento. Así que vemos que la marca de la bestia es una cosa que ha atravesado toda la historia de la Tierra. Nosotros vemos que la organización que el diablo inventó para hacer esto es, en primer lugar, ¿quién es el dragón? Es el diablo, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Luego vemos que la mujer de él, ¿quién es ella? Es una bestia, es un poder, es una mujer que está sentada sobre siete montes, y tiene siete cabezas. ¿Quién es? Es Roma, es Babilonia. Luego encontramos que esa Roma tiene un profeta. Esta mujer tiene un profeta y es falso. ¿Quién es? Es esta sucesión de papas que anteriormente había sido de Césares y luego vino, que pasó de este tipo de reinado imperial, llegó a ser un reinado religioso, pero es la misma estructura que Satanás utilizó allá. Entonces luego vemos que la cuarta cosa que aparece es la imagen unificada de la bestia, la cual es el Concilio Mundial de Iglesia. Todos nosotros sabemos, hermano Juan, que estas son organizaciones, es un organigrama espiritual. Efesios, el capítulo 6, el versículo 10 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores de los aires en las regiones celestes. Ya sabemos que esas regiones celestes son las atmósferas donde el diablo gobierna. Entonces, por lo tanto,
no es una lucha de la carne suya contra el diablo, no, porque nosotros somos un ser trino, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos un alma. Lo que Dios predestinó, lo que Dios había ordenado, era el alma. Entonces, es una lucha entre estos dos poderes. Ahora, para darle un poquito de background a esto, de trasfondo, solamente por leer una pequeña cita del hermano Branham, Juan. El hermano Branham dice aquí, en la marca de la bestia, 13 de mayo de 1954. La razón que estamos leyendo esto, tú y yo sabemos esto, pero es bueno que la gente lo escuche. Ahora, ¿ven ustedes lo que es la marca de la bestia? Es la marca de apostasía. Es una persona que piensa, que dice, bueno, yo pertenezco a la iglesia, yo soy tan bueno como los demás. ¿Acaso no pertenezco yo a esta iglesia? Y se da cuenta de dónde vino esa organización de iglesia en la cual usted está confiando. Se da cuenta. La Biblia dice, el que adorare a la bestia recibiere su marca o la letra de su nombre. Ahora observen, en la frente o en la mano, eso es conocimiento o hecho. Eso no significa que usted tiene un tatuaje grande en su rostro. Yo pudiera decir ahora, eso no significa que usted le metieron un chip en el brazo. Yo veo la gente que se toma una foto, se me pegó una moneda aquí. Juan, yo me puse la primera, me puse la segunda. Yo siento que yo amo al Señor todavía. Yo amo a mi esposa. Yo veo, tengo los mismos dos ojos, no tengo cuatro orejas. Yo me siento igual de divertido. Yo no siento que nada cambió en mí. Es más, estoy más buen mozo ahora. O sea, yo no siento que me haya pasado algo. Ahora, sigue diciendo el profeta. Dice, eso no significa que usted tiene un tatuaje grande en su rostro. No tiene que ser eso. No está hablando de lo exterior. Está hablando de lo espiritual. Y obsérvenlo y vean lo que él sabe de las escrituras. Y escúchenlo y vean para dónde va. Si alguno no tiene esta doctrina, no hay luz en él. Entonces es un ataque directo a nuestra parte espiritual. Ahora, el hermano Branham no está hablando aquí. Apostasía. Ya nosotros sabemos que apostasía es la negación de la palabra. Apostasía es el rechazamiento del Espíritu Santo. Apostasía es el rechazamiento del Espíritu de Dios. Apostasía es descarriarse y apartarse de la luz. Apostasía es elegir caminar en oscuridad después que estuvimos en luz. Ahora, el hermano Branham, y esto me parece interesante, él no está diciéndonos aquí y no está hablando de producir una adoración a la bestia por medio de una mutación genética. Juan, estoy cansado hasta aquí arriba. En los grupos ministeriales que nosotros mismos tenemos, estoy cansado de estas teorías. Todos los días aparece una teoría nueva. Ministro de este mensaje, hablando de mutaciones y de ADN y de genoma humano y no sé qué tanto. Entonces, pero el hermano Brano no está diciendo aquí que nosotros vamos a adorar la bestia porque nos van a poner una inyección que va a producir una mutación genética alterada por una vacuna. Ahora, yo me pregunto, Juan, ¿cómo podría un elemento creado en un laboratorio quebrantar la elección de Dios? ¿Cómo se podría eso? Es imposible que una vacuna te haga que tú digas, ah, no, ahora no voy a creer el mensaje, ahora mi profeta es Francisco. ¿Y qué te pasó, Juan? No sé, es que después que me pusieron la vacuna, yo me sentí como que yo comencé a amar a todos y yo, Dios ya no, ya, ahora yo te... No, yo no creo que una mutación genética, Juan, me puede salir rabo de burro, me puede salir oreja de burro, porque a este cuerpo Satanás le puede hacer lo que a él le dé la gana. Porque él le dijo, Dios le dijo a Job, Dios le dijo al diablo, tócale todo lo que tiene, tócale su cuerpo, pero no le toque su alma. Entonces, ningún elemento creado en un laboratorio puede quebrantar la elección que Dios hizo de usted y de mí desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿les parece a ustedes que eso va en línea con el ministerio y la enseñanza de Malaquías 4:5? No, eso no va en línea. Si el hermano Branham nunca dijo que la marca de la bestia produciría una mutación genética para que nosotros fuéramos... Es más, la marca de la bestia y el Concilio Mundial de Iglesia no fue creado para derrotar a la novia. No puede, no hay manera. Puede ser que pueda ser no. Tiene que venir en contra de ella, pero no puede hacerle nada a ella. Porque el Concilio Mundial de Iglesia fue creado para forzar a toda organización. Y nosotros no somos una organización. Nosotros no somos una denominación. Nosotros somos la novia, la inadulterada novia del Señor Jesucristo.
que está alimentándose del infalible cuerpo a palabra del Hijo del Hombre. Y no hay manera de que el Concilio Mundial de la Iglesia pueda engañarnos a nosotros. Ahora, voy a hablar de otra cita del profeta aquí, rapidito. Aquí el hermano Brandon dice, en el sello de Dios, recuerden que encontramos sin ningún error que la marca de la bestia es una marca de apostasía. Eso es, miembros de iglesia colgándose de su iglesia en vez de caminar en la luz. ¿Ve? Ellos rechazan la luz. Así que la marca de la bestia es rechazar la luz de Dios. Dice, ellos rechazan la luz y no queda más sino oscuridad. Ambos, católica y protestante, había una bestia, una ramera, y ella tenía hijas rameras. Y estas hijas rameras, cuando prorrumpieron, eran vírgenes de la luz de ese día. Y se organizaron y trayendo a personas hasta aquí, haciéndolas hacer la misma clase de cosas que Roma fue en el principio. La Biblia lo dice, dice la bestia, una imagen, la carta de su nombre y así sucesivamente. En el mensaje, el año del jubileo, rápidamente, el hermano Barán dice, entonces los que no fueron sellados por el Espíritu Santo tomaron la marca de la bestia. La marca de la bestia es una marca de apostasía, lo cual es rechazar al Espíritu Santo. Otra cita del profeta, el sello de Dios. Algunas personas dicen, pues, el comunismo es la marca de la bestia. Allí están errados. El comunismo no es la marca de la bestia. Mira, Juan, qué bella esta cita. Dice, pero a la vez es, pero no está encabezando. Porque ya sabemos que no era la cortina de hierro. Sabemos que es la cortina de púrpura. Sabemos que es Roma. La marca de la bestia. Mira, Juan, este es un porrazo tremendo para el diablo. La marca de la bestia es de naturaleza religiosa. Entonces, ¿cómo podemos decir que la marca de la bestia, que la vacuna es una herramienta en las manos del Concilio Mundial de Iglesia para mutar genéticamente el pensamiento de los creyentes y hacer que ellos adoren a la bestia? Esto es imposible. Ahora, fíjate este ejemplo, Juan. Este es un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si yo sufriera un trasplante de corazón, un corazón que estuvo en el cuerpo de un borracho 50 años, porque me pongan a mí el corazón de ese hombre, ¿voy yo a comenzar a sentir que mis pensamientos cambian? Entonces, no voy a amar a mi esposa, sino a la esposa de aquel hombre. Voy a comenzar a sentirme distinto. Ay, me dieron el corazón de Juan, entonces me voy a enamorar de Patty. Pero, por favor, eso es una cosa, eso es exterior. El hermano Brandon está diciendo que la marca de la bestia es de naturaleza religiosa. Dice, es sutil y es astuta, hasta el punto que pudiera engañar a los escogidos si ellos pudieran ser engañados. Ahora, digo esto, Juan, en el nombre de Jesucristo, porque fue un pensamiento que me vino temprano. Si la marca de la bestia es una vacuna, entonces el Espíritu Santo puede ser creado en un laboratorio. Porque si la marca de la bestia es una vacuna y es un poder para aplastar la fe de la gente, entonces cualquier laboratorio va a sacar una pastilla que diga vacuna del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede ser creado en ningún laboratorio. El Espíritu Santo no puede ser mezclado sin ninguna cosa. Ahora, entrando un poquito en lo de la persecución, 5 minutos más y yo termino, Juan. Cuando nosotros estamos pensando si la novia va a ser perseguida, el Concilio Mundial de Iglesia va a postrarla a ella, y los hermanos no deben vacunarse porque si se vacunan van a perder su fe. Ahora, nosotros debemos saber que la persecución que viene es religiosa, no es económica, aunque tenemos problemas económicos. No es financiera, no es de salud, aunque tenemos problemas de salud. Pero la persecución que viene es una persecución religiosa. Ahora, nos damos cuenta, y tú lo dijiste hace un momento, yo lo tengo apuntado aquí, que cuando la pandemia vino, la pandemia prohibió a la Iglesia Católica predicar. No, que yo voy a cerrar la iglesia. Mira, un ministro del evangelio, un ministro que predica este mensaje, jamás debería cerrar un lugar de adoración. Porque el profeta dijo que eran ellos los que iban a venir a cerrarnos a nosotros. Nosotros no nos vamos a esconder. En San Juan 18, cuando el ejército de Roma vino delante de Jesús, preguntaron, ¿quién es Jesús? Digo, soy yo. ¿A quién están buscando? Yo mismo, porque la novia no tiene miedo. Ahora, nosotros no estamos desafiando al diablo, pero si el diablo se mete con nosotros, él va a saber quiénes somos. Él va a saber quién es la novia. Así que, por lo tanto, nosotros no podemos. Bueno, tuvimos que cerrar la iglesia, Juan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tuviste sin culto? Hasta hace poquito, y nosotros de igual manera.
Pero la iglesia que estaba en nuestro corazón, eso siguió adelante. Pero tú nunca dijiste, voy a cerrar la iglesia porque ya llegó la hora de la prueba, porque ya nos vamos a morir todos y así acabó la cosa. No, no es así. Ahora, todos nosotros sabemos que esta persecución es religiosa y vino y cerró a todas las denominaciones. Todas las iglesias fueron cerradas. Ya dijimos que la marca de la bestia era algo que era literalmente de manifestación religiosa. Quiero leer unas dos o tres citas del hermano Branham aquí para colocar esto en el corazón de nuestros hermanos. Y no son mis palabras, sino las palabras del hermano Branham. Fíjate esta cita tan poderosa. En el mensaje reconociendo el día y su mensaje. El hermano Branham dijo que como Israel, de regreso en su tierra prometida, ella no sabe cómo regresó allí. Ella fue automáticamente puesta allí. Fuerza Nacional la puso en su lugar. Ahora voy a decir algo, dice. Fuerza Nacional puso a Israel en su patria. Fuerza Nacional pondrá a la iglesia en el Concilio Mundial de Iglesias, pero el poder de Dios pondrá a las personas en la novia. Dice, el mundo empuja hacia este lado, el mundo empuja hacia el otro lado, pero Dios empuja hacia arriba. El Espíritu de Dios, lo cual es la palabra de Dios, dice, mi palabra es espíritu y vida, pondrá a la novia en su lugar. Ella reconocerá su posición en la palabra y entonces ella está en Cristo, poniéndola a ella en su lugar, y dice, ninguna fuerza nacional lo hará. Es una tremenda declaración del hermano Branham, que no hay ninguna fuerza nacional que podrá hacer la novia, que podrá hacer que la novia sea quitada de su lugar. A toda organización a entrar en ella, pero el poder de Dios levantará a la novia hacia la gloria sacándolo de allí. Otra cita del hermano Branham, pregunta y respuesta. Dice, hermano Branham, ¿pasará la novia por persecución así como la iglesia primitiva? Dice, no. Acabo de explicar eso a unos minutos. Recuerden, la siguiente cosa para la novia es el rapto. Ahora, si la novia va a ser perseguida, sí, tiene que ser perseguida, pero ella no va a sufrir, porque la siguiente cosa que hay para la novia no es martirio. La siguiente cosa que hay para la novia, que hay para la novia, no es reforma. Lo que hay para la novia es subir acá. Lo que hay para la novia es cambio de cuerpo. Lo que hay para la novia es resurrección de los muertos. Lo que hay para la novia es la ida a la cena de la boda del Cordero. Dice el profeta, recuerden, ya estamos en la tierra prometida. ¿Lo entienden? Y luego dice el hermano Baran aquí en otro lugarcito, en la fiesta de las trompetas, creo que es. No, misma pregunta y respuesta. Dice, hermano Branham, aquí está una pregunta que ha sido desconcertante para varios de nosotros aquí, perdóneme. En algunas de las cintas habla únicamente de los judíos siendo salvos después de que la novia es raptada. Y dice, y está subrayada. Por favor, explique totalmente acerca de los gentiles que no se van en el rapto. Yo pensaba que usted dijo que los gentiles que quedaron pasaron por la tribulación y dieron sus vidas como testimonio de Jesús. Cuando él regrese de los gentiles para irse a los judíos, él se torna de los gentiles a los judíos, entonces no hay más oportunidad para que los gentiles sean salvos. Únicamente los gentiles que han sido salvos, pero que no recibieron la verdad del último día, pasarán por el periodo de tribulación y entonces serán salvos al fin. Es así, hermano Branham. La persona afirma su nombre. Entonces el profeta dice, ahora, quiero que sepan que ha sido abierto el reino eclesiástico del avivamiento natural de la antigua Roma pagana. Salió en contra de los judíos, los cuales han sido siempre su enemigo. El león con dientes y todo llegó pisando fuertemente y quebrantó a la gente. Roma siempre ha sido enemiga de Dios. Y fue desatada el mismo espíritu por los dictadores del mundo, porque el sistema religioso todavía estaba sostenido, estaba detenido, pero ahora ha sido desatado. ¿Y qué ha hecho? Con la astucia, como él dijo, entró con lisonjas. ¿Y qué ha hecho? Él está trayendo el concilio ecuménico protestante de las iglesias del mundo con el espíritu del anticristo sobre los dos, trayéndolas al matadero, así como hicieron con el otro en la hora de llamar a la novia. ¿Cómo? Desató el espíritu eclesiástico de la iglesia. ¿Desatado contra qué? No contra las denominaciones, contra la novia, dice. Pero espero que ustedes lo capten. La novia no va a pasar por ese tiempo. Dice que no, la iglesia sí, pero la novia no. ¿No lo pueden ver, hermanos ministros? ¿No pueden ver eso? Luego dice el profeta, ustedes dirán, la iglesia tiene que pasar por la persecución para la perfección de ella. La sangre de Cristo perfecciona a la novia. Un hombre que escoge una esposa
no la hace pasar por un montón de castigos. Él también ya ha hallado gracia con ella. Ella ha hallado gracia con él. Él se compromete con ella y en todo caso, él evitará que ella haga algo en todo lugar. Su gracia es tan grande sobre todos nosotros. Estoy terminando ya. Aquí dice el hermano Branham, asimismo lo será con la novia y asimismo lo es con la novia. Nosotros éramos criaturas indignas, merecedores del infierno, pero su gracia nos sostiene al pasar a través de esto. Mire cuántos hay perdidos. Mire cuántos pecadores había en el mundo en la hora que yo fui salvo. Dios me salvó con un propósito y estoy determinado por su voluntad en cumplir ese propósito. A mí no me importa que otra cosa suceda. Yo quiero cumplirlo. Mira esta cosa hermosa que dice el profeta aquí. Aquí hay una pregunta muy buena. Dice, en primer lugar, la confusión que existe es que yo he dicho que los días de los gentiles habrán terminado en el periodo de tribulación. Ahora, yo no veo que en la Biblia los gentiles, la novia gentil, la iglesia gentil pasará por la tribulación, pero la novia no, porque ella es la elegida. Ellos no pasan por otra cosa, sino por el rapto. Ellos son cambiados y sacados del mundo. Y aquí en el Cristo, el misterio revelado, dice Dios Jesús delante de los fariseos, él se paró solo. Su iglesia se para sola. Ella no está conectada con nada, pero él fue identificado por Dios, siendo el cuerpo en el que él moraba. Y la iglesia es identificada por su cuerpo, haciendo las mismas cosas. Ella es su cuerpo, la verdad manifestada en su palabra prometida para los últimos días. Ella y solamente ella permanece fiel a la palabra. Esa es la razón de que el diablo está huyendo. Y estas grandes organizaciones se están preparando para cerrarla a ella, pero ellos nunca la harán. Ella será llevada arriba, no será cerrada. Ella ahora está resucitada por el poder de la promesa de la palabra vindicada para ella. Así que, por lo tanto, ¿qué podemos decir este día de la manifestación de la marca de la bestia? Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Efesios 4:30. Efesios 4:30 hace la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día en que aún nuestro cuerpo sea completamente redimido. Claro, hay un paralelo, ¿no? Hay un paralelo entre el sello de Dios y el sello de la bestia. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Dios envía el Espíritu Santo y somos sellados en nuestro entendimiento y también en cierto sentido somos sellados también en nuestra mano, ¿no? Porque empezamos a actuar y a hacer las obras de Dios. Y el sello de la bestia también es una marca espiritual, ¿no? Así como el sello de Dios es una marca espiritual, también el sello de la bestia o la marca de la bestia, que es lo mismo, también es una marca espiritual. ¿Qué marca? Es la marca de la apostasía. Entonces, ¿en qué medida colocarse una vacuna es una apostasía? No tiene sentido eso. ¿En qué parte de la Biblia y en qué parte del mensaje Dios condena las vacunas? Porque sería una apostasía si es que halláramos en Escritura y en el mensaje, ¿no?, que Dios abomina la vacuna o alguna clase de medicina. Encontramos aún, al hermano Branham vacunándose por todas partes, aconsejando. Claro, claro. Entonces es importante que los hermanos que están escuchando entiendan que la marca de la bestia es una marca espiritual. Es la marca de la apostasía. Y no hay manera de relacionar un elemento químico como es la vacuna con la marca de la bestia, con la apostasía. A no ser, repito, que la palabra condene que un creyente se vacune. Y si vamos a la palabra, vamos al mensaje, todo lo contrario. Vamos a encontrar innumerables citas en donde el hermano Branham no solamente se vacunó, él dice que él oraba para que Dios inspirara a los médicos para que encontraran una vacuna que parara el cáncer. El cáncer, sí, correcto. Claro, en el mensaje, ¿por qué? Por ejemplo. Es más, él pidió a la iglesia que oraran a Dios para que los científicos encontraran una forma de combatir esos males. Entonces, ahí vemos en la ciencia esa ambivalencia, ¿no? Por un lado vemos su naturaleza mal y perversa, y por otro lado también vemos ese lado bueno de la ciencia. Porque es la ciencia la que ha creado bombas atómicas, pero es la ciencia también la que creó la vacuna que puso fin a la polio. Al polio, la hemaniasis, toda clase de... Claro. Entonces, de una u otra manera, así como el diablo inspira científicos
para que traigan destrucción y muerte y sufrimiento sobre la humanidad, también de una u otra manera Dios inspira a científicos para que liberen al hombre del sufrimiento que traen las enfermedades. Es más, el profeta dice que las vacunas son un liberador. No sé si has leído ese mensaje. El profeta dice que la vacuna es un liberador, porque libera al hombre del sufrimiento físico, ¿no? Se está refiriendo al sufrimiento físico, libera al hombre de la muerte física. En el mensaje de comunión, el profeta dice que nuestros cuerpos necesitan vacunas, de lo contrario estaremos sujetos a toda clase de enfermedad. Voy a leer esta cita. Dice, ahora prepárese para la vacuna. Nosotros vivimos por medio de esto, nuestros cuerpos necesitan eso. Y si no lo tenemos, entonces estamos sujetos a toda clase de enfermedades. Entonces la palabra es clara. De una u otra manera, Dios ha inspirado a la ciencia para que el hombre se libere de muchas enfermedades y se libere del sufrimiento que traen esas enfermedades. También el profeta dice, ¿no? Que, y es un punto importante, ¿no? Porque está corriendo la idea de que esta vacuna no ha pasado por ninguna prueba. Y eso es falso. Eso es totalmente falso, porque esta vacuna primeramente fue probada en laboratorios y luego fue probada en animales. Es más, luego fue probada por voluntarios. No sé si allá en Venezuela o en Colombia, antes que se aplicara la vacuna nacionalmente o mundialmente, iban estos grandes laboratorios, iban a las naciones a pedir voluntarios. Aquí en el Perú, es más, hasta un presidente estuvo de voluntario. Para ver si es eficaz o no es eficaz. Entonces, si bien es cierto, no pasó todo ese tiempo, ¿no? Que se requiere para ver los efectos adversos que pueda tener o no. Pero es falso decir que no pasó, ¿no? Por etapas previas, ¿no? La vacuna que se está aplicando. Y el profeta lo dice en el mensaje, la llave a la puerta. El profeta dice que la vacuna es un liberador. Y en otro mensaje el profeta dice que cómo se produce la vacuna y empieza a explicar, ¿no? Que primeramente se prueba la vacuna en un laboratorio y luego se aplica a conejillos de India. No sé si recuerdas esa cita donde el profeta dice eso. Y si hace bien a ese conejillo de Indias, entonces se aplica masivamente. Por otro lado, y para puntualizar, ¿no? Ya estamos a punto de terminar. Es importante aclarar eso, porque pueden tomarlo mal. En cuanto a la marca de la bestia, tiene una fuente religiosa. Ya está clarísimo eso, que es el Concilio Mundial de Iglesias, ese poder religioso que va a presionar a los gobiernos para que todo grupo, ¿no?, se una a ese sistema ecuménico. O sea, la fuente que va a traer esa hora de prueba, esa hora de seducción, es un poder religioso. Pero es importante mencionar también que se va a valer precisamente del gobierno para que vean leyes que pisoteen los derechos, no solamente religiosos, sino también los derechos económicos, Juancho. ¿No? Leo esa cita, ¿no? Leo esta cita. Los grupos pequeños perderán sus títulos de propiedad, sus privilegios, hasta que pierden todos los derechos de terreno y también derechos espirituales con la gente. Entonces, si bien es cierto, y creo que a eso es donde apuntabas tú, que la marca de la bestia tiene como fuente un poder religioso, pero este poder religioso se va a valer del poder político para coaccionar y presionar a todos los grupos religiosos que no han sido seducidos por esta imagen, para quitarle sus bienes, para quitarle sus títulos de propiedad. No, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy hay libertad claro, para predicar. Aquí estamos nosotros utilizando los medios de Roma, los estamos utilizando en este instante y estamos hablando en contra de ellos. Así que no ha llegado todavía la hora de la prueba. Eso es, hermano. Gracias, Juanchito. Creo que las respuestas han sido claras, ¿no? Los hermanos que están escuchando, sería bueno que
escudriñen el mensaje, las cosas que se han mencionado por falta de tiempo. Uno no puede mencionar todas las citas, ¿no? Seguramente tú tienes ahí también hojas de citas que por causa del tiempo no han podido ser leídas, ¿no? Pero Pero el termino con propósito esto. Sí. central, Juan, antes de Dime. que digas algo, el propósito central o el deseo central de esto para todas las personas que nos están escuchando, lo que está en nuestro corazón, y he leído estas citas detenidamente para que estoy intentando decirles de todo mi corazón que es necesario volver a mirar el mensaje. Tienen que mirar el mensaje, porque ¿de qué sirve decir que somos creyentes del mensaje y no vamos a estudiar el mensaje, sino quedarnos con lo que otros hombres están diciendo? Yo soy un predicador, yo soy un hombre con inspiración y tengo revelación, pero no me atrevería a decir algo que no vaya en línea con lo que el mensajero dijo. Entonces, iglesias que nos están escuchando, ministros que nos están escuchando, lo que está en nuestro corazón es edificar la confianza en lo que el profeta de Dios dijo. Quedarse al lado de lo que dijo la palabra. Usted quiere ser exitoso, quédese al lado de la palabra. No esté inventando, porque como no conoce el fin del camino, estamos caminando, transitando una vía, Juan, que por donde nunca antes habíamos pasado. Entonces, ¿cuán necesario es que la palabra de Dios sea una lámpara, de manera que podamos avanzar en este tiempo de oscuridad? Adelante, hermano. Sí, hermano. Yo quisiera leer, para terminar ya, unas citas del mensaje ¿Por qué? En donde el profeta dice que ninguna vacuna es perfecta, pero se tiene que correr el riesgo. Hay un porcentaje mínimo a quienes le afecta la vacuna. Pero dice el profeta, se tiene que correr el riesgo. Ante una epidemia como la que sigue azotando al mundo, pues se tenía que correr el riesgo. Leo lo que dice el profeta, mensaje, ¿por qué? Ahora, no surte efecto en toda la gente, porque algunas veces ellos pueden darle a ustedes una dosis de penicilina, ayudará a uno y matará al siguiente que se le da. Pero ustedes tienen que tomar el riesgo en eso. Cuando están tomando medicina, porque no es perfecta. Es más, la vacuna contra la polio, si bien es cierto, Sal fue inspirado por Dios, con el paso del tiempo, esa vacuna fue perfeccionada. No, por eso en este mismo mensaje, en el mensaje ¿Por qué? El profeta dice que la vacuna no es perfecta y hace el paralelo espiritual, ¿no? Con justificación, con santificación, dice, pero ahora, es perfecta. Está haciendo un paralelo entre cómo empiezan las vacunas, no siendo tan perfectas, como fue el caso de la vacuna Sal, que luego de él fue perfeccionada y llegó a ser más eficaz. Entonces, lo mismo también en ese lado espiritual, ¿no? La vacuna de Dios hoy por hoy es perfecta. Mensaje, ¿por qué? Para los hermanos que están escuchando, sería bueno que lean ese mensaje. Muchas gracias, Juancho, que el Señor te bendiga ricamente. Gracias por haber tomado el tiempo y, como se mencionó, el único propósito que nos motiva no es contender con nadie. Definitivamente no, no hay ese espíritu en nosotros. El único objetivo que tenemos en nuestro corazón es que usted se ciña la palabra, ¿no? Se Amén. ciña el mensaje, porque si yo digo al inicio 1 más 1 es 3, por más que luego diga 3 más 1 es 4 y 4 más 1 es 5, eso me va a Ya llevar, comenzó mal. claro, comenzó mal y eso me va a llevar a un error, error tras error. Entonces es importante empezar bien, ¿no? Y para eso Dios en este tiempo encendió la lámpara, la palabra ha sido revelada para que no nos deslicemos. Que Dios lo bendiga, Amén. amados hermanos. Una oración, Juanchito. Oremos, amado Dios y Padre Celestial, cuán agradecidos estamos, Señor, en esta noche por este tiempo que nos has concedido para conversar sobre estas cosas que son tan importantes. Perdónanos, Señor, no queremos manifestar ningún espíritu de soberbia, de altivez, no reclamamos ninguna cosa, Padre, simplemente que hay celo en nuestro corazón, hay almas
como en los días de Nínive, 120.000 que no sabían a dónde ir o qué hacer. Entonces, Señor, es tan necesario que podamos permanecer ceñidos a la enseñanza de la palabra para no fallar, porque no somos solamente nosotros quienes seremos llevados a un error, sino personas que confían que tú nos has bendecido con un don para guiarles a ellos. Señor, danos la responsabilidad y la gracia. Bendice a nuestro hermano Juan, la hermana Patty y toda la iglesia de Dios, Señor, que tú les bendigas poderosamente el esfuerzo que hacen, no solamente por reunirse ellos, sino para bendecir al cuerpo de Cristo entero. Señor, cada persona que ha estado con nosotros aquí oyendo, que tú les bendigas poderosamente y hasta donde alcance el impacto de nuestra voz y las palabras que tú has dicho a través de nosotros, todas las personas puedan ser bendecidas y que siga todavía abierta esta ventana para que podamos proclamar la verdad que tú has puesto en nuestros corazones. A ti sea toda gloria y toda honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Te bendiga, hermano Juan. Dios lo bendiga, amados hermanos. Dios te bendiga, Juanchito. Estamos en contacto. Bendiciones. Sí, Señor. Dios te bendiga, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Santo Dios. Gracias, hermano Juan. Gracias, hermano Juancho. Que el Señor los bendiga. Ciertamente la palabra ha sido muy clara. Los ministros han sido muy claros. El profeta y el mensaje que trajo ha sido muy claro. Y nosotros como novia debemos sujetarnos a lo que dice y lo que dijo el profeta de esta edad, dejando de lado nuestras interpretaciones personales. Amén. Así que agradecemos a nuestro buen Dios por este ministerio quíntuple que Él ha puesto en esta edad para perfección de sus hijos. Amén. Así que vamos a continuar con este servicio. Antes de finalizar, vamos a escuchar una preciosa alabanza. Gloria al Señor. Perdedor.
Amén, aleluya. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a finalizar este servicio. No sin antes agradecer a nuestro hermano Juancho por este tiempo que se ha tomado en esta noche para poder bendecirnos y compartirnos la palabra. Amén. Que el Señor lo bendiga, hermano Juancho, a usted y a su familia, y esperamos pronto poder verlo. Amén. ¿Cuántos van a estar orando por nuestro querido hermano Juancho? Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros para despedirnos de este servicio. Amado y bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por este maravilloso y precioso culto que hemos tenido, Señor. Tu Espíritu, Señor, se ha manifestado, Padre, en esta noche, y te hemos podido ver, Padre, a través de esta palabra, Señor, trayéndonos, Señor, y poniéndonos claro, Señor, las palabras de tu profeta, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento y sabiduría, Padre, sobre este mensaje y poder, Padre, siempre pararnos en el centro de tu palabra, Señor, y que en esta adversidad y en este tiempo terrible que se vive, Padre, nosotros podamos anclarnos siempre, Padre, en ti, Señor, en esa roca fuerte, Padre. Gracias, Señor, te damos por los ministros, Señor, por este trabajo que hacen, Padre, para beneficio de tu pueblo. Te agradecemos, Padre, por todo esto y nos despedimos, Señor, de este servicio, Padre, mas no de tu presencia, Señor, esperando poder volver a reencontrarnos este jueves, Señor, a través de la plataforma del Zoom, y el domingo de manera presencial. Te pedimos todas estas cosas, amado y bondadoso Padre, en el dulce y maravilloso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Estamos todos despedidos. Shalom.